Español prueba comida estadounidense. Episodio 10. Caramelos de menta y chocolatina. Hola, muy buenas de nuevo y ahora vamos a ver en Español prueba comida estadounidense algunas otras golosinas o algunos otros caramelos que podemos encontrar. En este caso vamos a ver un clásico de Estados Unidos como es Lifesavers. Vamos a abrirlo para que lo podáis ver. Sí, tal cual es esto que podéis ver aquí. Es como un tipo de donuts, pero es una pastilla que es un caramelo para tomárselo. Es una pastilla de menta muy fuerte que te abre. Podéis haber visto ese tipo de pastillas así más cuadradas, tipo holes. Bueno, pues esto no es así. Esto es una pastilla que realmente te abre toda la garganta para que puedas respirar bien. Es bastante fuerte y es bastante densa. Es un tipo de sabor que no es tan habituado, no es tan habitual, por lo menos en España. La menta tan fuerte, ¿no? Pero bueno, es una cosa que al menos una vez en la vida sí que deberíais de probar, si tenéis la ocasión, de probar las Lifesavers. Es muy, muy típico, muy... lo podéis encontrar en cualquier supermercado, tienda, bazar aquí en los Estados Unidos. Y aporta, bueno, pues ese sabor del país que no vais a poder encontrar en ningún otro sitio. Y además vamos a hablar también de una barrita que es un clásico también en los Estados Unidos, como es esta Heat. ¿Cómo que Heat? Sí, Milk Chocolate English Toffee Bar. Aquí lo podéis ver. Vamos a abrirla. Será seguramente una barra de chocolate tal cual. Aquí se ha partido, pero bueno, podéis ver un poquito más en profundidad cómo es. Tiene pinta de ser, pues eso, muy, muy, muy pegajoso. ¿Cómo os digo esto? Tiene una textura... A ver, tiene una textura como de... De esos caramelos súper pegajosos que te tomas y que tienes que estar ahí masticándolos como media hora, una hora. ¿Sabe a eso? Sin más. Es un sabor que sí, que hay que probar. Yo entre de un 1 al 10 le daría un 7,5, 8. Deberíais probarlo. Espero que os resulte interesante todas estas cosas nuevas de comida que estoy trayendo en los vídeos. Una cosa interesante, que no lo había probado y que me parece súper curioso, es estos Milk Dude de chocolate y caramelo, que vamos a ver qué forma tienen porque no los he abierto todavía. Parecen bolitas, creo que son bolitas. Vamos a ver qué realmente son. Sí, son bolitas, son como botones. Son como unos botones así de caramelo. Tienen por dentro... Dios, madre mía, tienen por dentro... Están caramelizados por dentro directamente.
como si te tomaras un caramelo por dentro con un cubierto de chocolate ahí a lo loco. En plan, ¡venga! Pero en este caso, siento mucho, pero entre el 1 al 10 le voy a dar un 5,5. Si no te gusta demasiado el caramelo, es horrible, de verdad. Además, el sabor que tienes tan de caramelo. En fin, vamos a pasar al siguiente. Okay, es que me había ido. Bueno, el último que íbamos a probar hoy es Rolo, que es un rollo, no, un rollo que, bueno, pues vamos a ver qué es, porque tiene pinta de ser chocolate, pero efectivamente es chocolate. Vamos a abrirlo del todo. Para ver qué rolo es esto. Bueno, pues aquí lo veis. Que el rolo realmente son piececitas de chocolate. Como botoncitos de chocolate. Vamos a probar este chocolate. A ver qué tal está. Y a ver si es de una calidad interesante. Pues lamento deciros que tiene caramelo y que la calidad del chocolate no es muy buena. Le voy a dar un 4 sobre 10 porque la verdad es que no merece nada la pena. Sinceramente. Saber que hay que comer con cabeza y sabiendo lo que se come. Y el rolo no es precisamente el mejor chocolate del mundo mundial. Si queréis saber más de chocolates, bueno, intentaré hacer un especial sobre chocolates un poquito curiosos que se pueden encontrar aquí en los Estados Unidos. Un saludo y, como siempre, hasta luego.